¿Desde cuándo estáis juntos? ¿A qué juega con el Felipe conmigo, no? Pero tú la quieres, ¿verdad, David? Lo dices con una ilusión. Te veo con mucha ilusión ahora mismo. ¿Y tú la quieres? Sí. Irene, ¿lo quieres? ¿Ya te vas a quedar con él para toda la vida? ¿Adivina qué? ¿Para toda la vida? Sí. ¿Y te vas a casar con él? Sí. ¿Cuándo? 8 años. ¿Adentro? 8 años. Si tenéis 4, cuando tengáis 12, ¿no? Pues entonces casado. No, todavía no, nos vamos a casar ya mismo. Dame un beso, dame un beso. Qué asco, ¿eh? Otra vez. ¡Ey! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Yo no tengo novio. Yo tampoco tengo novio. Me estáis mintiendo. Me da. Yo no tengo. Tú sí, Nerea. Uno de los dos me está mintiendo. ¿Quién es? Yo no. Yo tampoco. Mentira. No. Entonces, ¿por qué os reís? Que no nos estamos leyendo, digámoslo. No. Si te estás reyendo. Yo no tengo novio. Yo tampoco. Te estás riendo. Que yo no tengo novio, te he dicho. Sí, me lo ha dicho a mí tu profesor que tienes novio. No tengo. Sí, me estás mintiendo. Te he dicho que no te estoy metiendo. Yo sí tengo, pero no me acuerdo cómo se llama. Ay, vaya por Dios. La tengo en otro pueblo. Ah, que está en otro pueblo. Pero la quieres, ¿no? ¿Qué? ¿Eh? Que la quieres mucho. Muy bien, Amador. Tengo una foto. Ah, que tiene una foto. ¿Y la guarda en casa? Se llama Lorena. ¿Lorena? Como mi prima. ¿Y le da, y la llevas por ahí de paseo a Lorena? No. ¿Dónde está? ¿En Pegalajá? No. ¿Dónde? En Puebla. En Puebla de Almoradiel. Pero te vas a casar con ella, ¿no? Sí. ¿Cuándo? No, cuando seamos grandes. ¿Y cuándo soy grande? ¿Cuándo soy grande? Pues cuando tengamos 18 años, 20. O 20, o 21. ¿Y cuántos tenéis ahora? 5. 5. Bueno, ¿cómo? ¿Es guapa tu novia entonces? Pues sí. ¿Es guapa su novia? Sí, de seguro que no se casa con ella. Porque ya no la quiero. Sí. Y tengo que conquistarle, así que. Yo no tengo novio. ¿Si tienes novio? Yo no tengo. Me lo ha dicho su hermano que sí tenía. Yo no. Pues mentira, yo no tengo. ¿Mi hermano? No. Si tiene, que te está riendo. No tenemos. La verdad, no tenemos. De verdad que no tenemos. A mí no me mentáis, ¿eh? La verdad que no tenemos novio. Pero entonces Pepe Robles. Es un mentiroso. Y tu hermano también es un mentiroso. ¿Pero por qué? Porque son los dos unos mentirosos. Eso, le van a crecer la nariz como a Pinocho. ¿Pero no te gusta Pepe Robles con lo guapísimo que es? ¿Te da asco? A mí sí me da asco. ¿También, David? Yo te digo la de ella. Nene. ¿Cómo? Soy novia de ella. Ah, ¿sois novios? ¿Los dos? No. Pero vamos a ver, si él le está diciendo... ¿Tú qué pasa? Que te cortas, ¿no? No. Te mola, pero te cortas. ¿No eres novio? No. Entonces, ¿cómo es el que está diciendo que sí que eres su novia y tú estás diciendo que no? A mí me estás mintiendo, ¿eh? No. Sí me estás mintiendo, Patricia. Me estás mintiendo, eres el novio, tu novio es Alejandro. No. Sí. No. Sí. Otro. Mira cómo dice que sí, Alejandro. Otro. Ah, es otro, ¿cómo se llama? Antonio. Ah, que no, dice que no. No. ¿A quién quieres más, Antonio o a Alejandro? Antonio.
Alejandro, habrá que hacer algo, ¿verdad? No, ella es mentira. No. ¿Tú eres mentira? No, tú. No, tú. Mi novio se llama Miguel. Yo no me voy a casar. ¿Tú sí te vas a casar? Pues no. Sí. Yo no me voy a casar. Tu novia se llama Fátima. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo ha dicho que se llama tu novia? ¿Mi novia? No, digo la novia de él. Que yo no me voy a casar. ¿Pero tienes novia? No, sí. ¿Por qué no te vas a casar? Porque no quiero. ¿Y por qué no quieres? Porque no me da la gana. Y porque tiene Pepito. Eso no es una broma. ¿Y por qué no te da la gana casarte? Casarse porque le da... ¿No te gusta? No, porque no le quiero. ¿Y tu novio? Bueno, háblanos de tu novio, entonces. Mi novio es con pelo corto. Con labios. Con brazos. Con boca. Eso ya lo he dicho. Y con lengua. Y con ojos. Y con nariz. Y con cabeza y con cuerpo. ¿Y se llama? ¿Y se llama? Miguel. Ale. Yo no tengo. ¿Cómo? Que yo no tengo. Me estás mintiendo. Que yo no tengo. ¿Sí tienes? No. ¿Y tú? ¿Sí tienes? ¿Cómo se llama? Rubén. ¿Cómo? Rubén. Y yo me llamo Pedro, que Rubén está allá afuera. Sí, sí. ¿Y cómo es Rubén? Un niño muy malo de 3 años. Yo tengo 4. ¿Y lo quieres mucho? Sí. Ha dicho sí. Sí. No tengo. ¿Cómo se llama tu novio? Javi. Está en Cádiz. ¿Y qué hace ahí tan lejos? Porque está al lado de mi hermana María. ¿Y lo echas de menos? ¿Y tú sí tienes? Me han dicho que sí tienes. ¿Sí tienes? No. ¿Mentirosillo? No, sí tiene. No tengo. Yo no tengo. Yo tampoco. Me estáis mintiendo. Yo no tengo. Me estáis mintiendo. Se lo preguntamos a ella. A ver si tenéis. Si han venido aquí vuestros compañeros me han dicho que sí tenía. Así que tenéis que hablar. ¿Cómo se llama el tuyo? Rubén. ¿Y el tuyo? Man. ¿Cómo? Man. Muy bien. ¿Y dónde están? Pues allí. ¿En la clase? Y otro en la avenida. ¿Lo queréis mucho? No. Vaya, pues. Yo no tengo. Yo sí tengo el novio. ¿Y cómo se llama? Martín. ¿Cómo? No sé cómo se llama. Ninguno. No, mentira, que has dicho un nombre. Sí. Ha dicho Joaquín, ¿no? No, no. Ya no tengo. Tú sí tienes. Me lo han dicho antes de entrar que tenía. No te lo he dicho. No. ¿A qué sí tiene? Sí, pues tú. Bueno, ¿y Joaquín se porta bien contigo? ¿Se porta bien contigo? Mi hermano tiene una novia. ¿Sí? ¿Es guapa? Sí. ¿Cuántos años tiene? No sé cuántos años tiene. Pero mi hermano sí sé cuántos años tiene. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Once. Y mi hermano también tiene una novia. ¿Y cuántos años tiene tu hermano? 11. ¿También? Y mi novio. ¿Y tu novio qué? ¿Tiene 11 también? No sé cuánto tiene mi novio. Mi novio tiene 6. La misma edad que tú, ¿no? Nada raro.
Mentira. No tenemos. Es verdad. Es mentira. No. Sí. No. ¿Tenéis una novia? No. ¿Cómo se llama? ¡Que no tenemos! Pues yo no tengo. Y yo... Mentira. La verdad que no tengo, todavía no me lo he echado. Y yo... Me estás mintiendo. No, yo no te estoy... Mira lo que dice, que tenés novio. No, yo no. Sí, cuando sí. Cuando sea más yo me lo buscaré. Pero yo... ahora tienes novio. No. Tú sí. No, no. Tú sí que yo me lo han dicho. No, yo no. Sí. No, yo sí, tampoco. Pero ni algún niño que os guste, ¿no? Mentira. Tenemos amigos, pero no novios. Yo también. Pues, mi cocina tiene dos muebles. Uno para poner la cafetera y otro para poner la comida. Y también tiene más muebles para poner la medicina y un frigorífico. El mío tiene una puerta que es para poner los platos. Y también tengo otro que es para poner la olla. El mío es aquí. El mío es rosa. ¿Y qué tiene? Comida. Y la mía tiene cocido. También al lado tiene un cuarto mío que es de los juguetes, que tiene muchos juguetes. Y la cocina, mi cocina es grande. Por ejemplo, como un sillón gordo. La mía tiene la nevera y cama. Comida. Y la mía tiene una nevera y abajo tiene donde se mete la comida. Mi cocina tiene una terraza. Y fuego. Y sartana. Y una mesa y silla. Y muebles. Vale, sí que no. No. Eso sí que es difícil. Es verdad. Yo he visto mi cocina, pero es que yo no sé por... Ya no me acuerdo cómo era mi cuello. Yo me acuerdo de mi cocina. Yo no. Tiene un microondas, horno, tiene pan. Solo me acuerdo lo que está, tiene cubierta. Además, mi cocina tiene adorno. También tiene adorno. Un poquito de adorno. Mi cocina tiene otra cosa, que es una mesita, que ahí abrimos un cajón
y está todo para coser. Y también está un congelador y la lavadora. Y por dentro los cajones para hacer la comida, muchos cajones donde poner cosas, hay dos sillas, una cosa para desayunar, muchas cosas. Yo tengo una nevera grande y otro que aún como celo, por ahí metemos también los palos, las cosas que están congeladas. También hay cajones aquí en un sitio, ponemos los bombones. Aquí está el refrigerador, aquí un cajón, aquí la lavadora, y aquí hay más cajones. Y aquí otro en el recreo y una mesa. Nuestra cocina. Mamá cocina en este lado y el fregadero está en este lado. No, el fregadero aquí y la cocina aquí. ¿Qué te has equivocado? No, el fregadero está aquí ¿cómo lo dice? No, el fregadero aquí y la cocina es bueno. No. Que esto de cocina está aquí y el fregadero está allí. ¿No te acuerdas? Sí. Bueno, vamos a ir con otra cosa. Eso. Mi cocina tiene muchos muebles. Y la mía. ¿Y qué más tiene? Y tiene una despensa y un frigorífico. La mía es muy grande. Mediana. La cueva no se come. La cueva se come. Sí se come. Sí se come. Para los murciélagos. ¿Y cómo son? Negro. Digo la cueva, no los murciélagos. La sí. Cueva es marrón. La cueva da miedo. Da miedo. Porque puede salir vampiro. No, pueden salir oso. Y león. Oso y leones. Ana. Que me va a aplastar, tía. Déjame que me va a aplastar. Me da miedo la cueva. A mí también. María. Que me dejan a María. Las cuevas viven hasta y son de piedra. En la cueva también había las lámparas de Aladín. Pues sí. Y en el Garfield también había una lámpara. Pues sí. Y en Patoburgo también había otra lámpara. Es verdad. Había otra lámpara en la misma vez. Las cuevas son con oso. Algunas tienen oso. Y también son oscuras. Y también pueden tener ratas. Y murciélagos, hombre. Y araña. Y araña. Y tienen roca, hombre. Y están en una montaña, por ejemplo. Y pueden bajarlo. Los osos viven en las cuevas. Yo no las vi. Y algunos tigres. No vivimos en la cueva. Y los osos viven en la cueva. En la edad de piedra, los humanos viven en la cueva. ¿Y cuándo era la edad de piedra esa? ¿Cuándo fue? Ni lo sabemos. Echa un cálculo. Cuando todavía no existían los camiones ni las casas. Solo se hacían de piedra un coche y de madera. Ah. Porque si entra, a lo mejor, si son muy peligrosas y muy largas, te puedes quedar encerrado. Y ya cuando se pase tiempo que no puedas comer ni nada, también puedes echar piedra y te matan. ¿Tú sí tienes? No. Sí. No. Sí. ¿Cómo se llama? No tiene, pero yo sí. ¿Ah, sí? Ana María Valero.
¡Pero cambia de hermana! ¡Coge trato de eso! Es tu hermana, pero es mi novia. Mentira, porque ella no te quiere. No, pero yo sí. Entonces sois cuñados, ¿no? ¿Qué? No, ¿por qué? Sois familia si es tu hermana es la novia de... No, porque todavía no se han casado. Tío. Pero te vas a casar con ella, ¿no? Sí. ¿Cuándo? No, cuando seamos antes. Bueno, aquí ha llegado Pepe Robles y ha dicho que tú eres su novio. Mentira. Y ha dicho tu hermano que es mentira. Aquí ese creemos. Ese es mi hermano. Sí, ¿eh? Entonces tú, ¿cuál es tu novio? Yo no tengo novio, te he dicho. Pero tú sí. Yo no. ¡No! Pero entonces ha sido antiguamente era la novia de Pepe, ¿no? Me han dicho. No. A un mentiroso, tú no la crees, porque es un mentiroso. A verdad, a un mentiroso.